cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa por José Arley Varela y Teodomiro Castillo Triviño en su primer mes de fallecidos. Intención de Adiela Betancourt. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar nuestra celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que por medio de la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo constancia en la fe y en la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que nos has hecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Pronuncia mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre por siempre, jamás. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Pues la noticia de hoy, ¿lo oyeron? Apedrearon a Pablo, al apóstol. Lo apedrearon. Lo iban a lapidar. Piedras por aquí, piedras por allá. Es decir, lo dejaron lleno de golpes, me imagino que hematomas y demás. Y lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo echaron. Un grupo de judíos que motivaron a la gente. Porque como hemos dicho ya otras veces,
siempre hay gente que se deja manipular. Y entonces manipularon a un poco de gente y cogieron a Pablo. Esa fue la noticia de hoy. Es la noticia de hoy. Lo apedrearon. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó luego con Pablo? Había podido tirar la toalla, como decimos nosotros, y decir, no, yo como que ya no sigo en esto. Yo como que más bien paso la carta de retiro y yo no sigo en esto. ¿Qué era lo que estaba haciendo él? Estaba predicando el Evangelio, anunciando a Jesucristo, dando testimonio de Jesucristo. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Él está recibiendo lo que algún día él también había hecho antes de perseguir. Ahora está siendo él perseguido. Pero miren lo bonito y la convicción y la firmeza y la entrega de Pablo a Jesucristo y a su iglesia. Es que él se, claro, lo sacaron, pero dice la palabra que después volvió y siguió predicando la palabra de Dios. Es más, dice allí que llegó animando a los cristianos, dice allí, y exhortándolos a perseverar en la fe. Animándolos a perseverar en la fe. Uy, algo importante, perseverar, porque es que hay muchas cosas. A veces hay muchas piedras que nos caen de afuera. O a veces hay piedras que nos caen de adentro. Como dicen por ahí, fuego amigo. A veces, piedras, ya no esas de la calle, ¿no? Sino aquellas que lastiman, que desmotivan, que desalientan. Y eso pasa. Piedras. Entonces usted quiere seguir a Cristo, quiere servir a Cristo, y de pronto empiezan a caerle piedras, porque los empiezan a molestar. Repito, a veces de afuera y a veces eso nos pasa, incluyendo a los sacerdotes. Ay, uno trabaja en una comunidad y se da cuenta uno que unos feligreses le tiran a uno y le toca a uno hacer así. A veces golpean y a veces hacen desanimar y desalentar o a cualquier persona que está siguiendo a Cristo. Entonces Pablo, ya recuperado de sus hematomas y de sus golpes, volvió a animar y a decirle, no, hay que perseverar. Y esto se une a las palabras mismas de Jesús el domingo, cuando nos hablaba de la vid y los sarmientos y nos invitaba. ¿Se acuerdan de eso? La palabra que Jesús usaba, ¿cuál era? Permanezcan. Permanezcan en mí como los sarmientos pegados a la vid para que den fruto. Permanezcan. Estaba yo pensando en esta pregunta para hacérselas. ¿Qué hace que un católico, que un cristiano desee a veces apartarse, separarse, irse? ¿Qué lo desmotiva? ¿Cuáles son esas piedras, sí, que los desmotivan? Y hay gente que se va, hay gente que se aparta. Y hoy qué bueno que escuchemos el ejemplo de Pablo, pero también su palabra que nos invita a permanecer. No, señor, ahí, de ese católico fuerte, levantarse. Y no ese católico que, oiga, le pasó algo y, ah, me voy de la iglesia, no vuelvo a la iglesia. Me voy de la parroquia, no vuelvo a la parroquia. Me voy del grupo, no vuelvo al grupo. Me voy. Entonces, hay católicos que hay que llamarlos así,
católicos, me voy. De los católicos que no los pueden como que, oiga, me voy. No, hay que perseverar. Aquí las palabras de Pablo, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Las pasó él. Y antes de Pablo las pasó nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso pasa mucho porque en el ambiente nuestro a veces cae uno como en esa. No lo puede, hay católicos que uno no los puede ni medio mirar. Es que, ay, el padre me regañó. Es que me miró feo. Es que uno me saludó. Es que esto. Y hay católicos que se pegan de tanta bobada, de tanta cosita, y se van y se alejan. Pregúntele usted a una persona que usted considera que es católica, pero no volvió a la iglesia, o va muy poco. Pregúnteles, ¿usted por qué se alejó? Pregúntele, ¿qué le van a decir? Hagan el ejercicio. ¿Por qué se alejó? Y entonces van a decir, pueden ser cosas ciertas, pero a la larga, ¿eso no justificaba que se alejara? Se puede alejar de una persona que le está haciendo daño. Aléjese de esa persona que le está haciendo daño. Del grupo, de ese grupo, de esa persona. Pero no se aleje. No se aleje de la iglesia. No se aleje de la fe. No se aleje de la espiritualidad. No se aleje de los sacramentos. No se aleje de la Eucaristía. Se podría alejar, si fuera el caso de un sacerdote que le hizo daño, aléjese de él, pero no se aleje de los sacramentos, de la oración, de la misa misma, porque la misa no es la que le hizo daño, no fue la oración la que le hizo daño, no fue Dios el que le hizo daño, no fue la iglesia la que le hizo daño, fue una persona concreta de pronto. Pues se aleja de esa persona concreta, pero usted sigue perseverando en su fe. Qué bueno eso, ¿no? Perseverar en la fe y mantenernos allí, siempre firmes, para que como discípulos, como cristianos, sigamos proclamando la gloria de Dios. Así decíamos en la respuesta del Salmo. Tus amigos, Señor, o sea, tus seguidores, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Entonces, vamos a comenzar mañana mayo. Y qué bueno que los cristianos de la parroquia, especialmente los que están en los grupos, oigan, escuchen esta palabra. Dice, oiga, qué bueno, hay que seguir proclamando el Evangelio y seguir. A veces, repito, con piedras que le tiran a uno, ¿sí? Yo sé que a veces desaniman, yo lo digo también por mí, porque cuando uno en una comunidad está recibiendo pedradas, ay carambas, uno con esta gente predicándoles, pero cuando uno escucha esta palabra y dice, bueno, es que eso hace parte de, hay que seguir, y quiere decir que si nos están tirando piedras es porque de pronto las cosas las estamos haciendo mal, no bien. Si nos están tirando piedra, ¿Pablo las estaba haciendo mal o bien? ¿Por qué le tiraban piedra? ¿Porque las estaba haciendo mal o bien? ¿Porque las estaba haciendo? En el nombre de Jesús estaba predicando y por eso le estaban tirando piedra. ¿Sí? Entonces hay que seguir, hay que perseverar en nuestra fe. Y permanecer como sarmientos unidos a la vid para dar fruto, que así sea. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pues
subo al cielo, donde mi Padre, a prepararles un lugar allí. Y al final yo volveré para llevarlos conmigo. Yo soy camino, vida y verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy camino, vida y verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: José Arley Varela, Teodomiro Castillo Triviño, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Hacen dos filas, por favor. Proclamarla, pero tú me dices: no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando la alegría de ser tu testigo, Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor. Y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. José Arley Varela y Teodomiro Castillo Triviño y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Buen día para todos.